que esta categoría se llama Un beso y una flor. ¿Cuál es la flor más usada como emblema y como escudo en todo el mundo? La flor más usada como emblema y como escudo en todo el mundo. ¿Es la flor de lis o es la rosa mística? Flor de lis. Perfecto, perfecto. ¿Cómo se da el beso entre los esquimales? Entre los esquimales. ¿Se frotan la lengua o se frota la punta de las narices? La nariz. Perfecto, sí. Me da si están con la lengua así, ¿verdad? Muy bien. Por el rulo, ojo, ¿eh? Pedrito, me parece que estás adivinando todo, pero venís bien. ¿A quién se atribuye el beso, ojo? ¿A quién se atribuye el beso de la traición a Jesús? El beso de la traición a Jesús. ¿A Judas Iscariote o a Pedro? El beso de la traición. El beso de la traición. ¿A Judas? ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Un fuerte aplauso! Y ya nos vamos al rulo. Marcame cuál. Tenés una gran ventaja. Ya no hay. Ya no hay que pase el siguiente. Ay, ya está Tore, pero. A todo esto, me parece que tenemos que poner más que pase el siguiente, no uno solo. Sí, para mí que sí. ¿Vos qué decís? Para el próximo. Para el próximo, bueno, sí. Muy bien. Ok. ¡Atención! Pedro arranca con 15 millones de guaraníes. ¡Sí, señor! Bien, Pedro, caramba, buena. Pedro, vos sos brasilero, ¿verdad? Sí, soy brasilero. ¿Pero ya estás viviendo acá o vas y venís? Vivo acá. Ya viví acá. ¡Epa! Esta categoría se llama ¡Viva México, cabrones! ¡Sí, señor! Bienvenido, compadre. ¡Yo, Luis! ¿Cómo le va? Bienvenido. ¡Jaque! ¡Ojalá, bigote! ¡Se le cayó el bigote! ¡No, mentira, compadre! Son los efectos de la cámara. Son los efectos de la laguna mental. Se le cayó el bigote y se puso al revés. Ay. Usted tiene la camisa mal prendida. Míralo. ¡Quieren volver a los abdominales! ¡Qué desastre! ¡Estos mexicanos son unos locos! Dice que somos mariachi tarobá. Los tarobá, ¿no? ¿Qué? Los tarobá. Somos. Dios mío, y usted me tiene cara conocida, hombre. Sí. No, mentira. No, no, okay. Mudo. Bueno, Pedro, es que nos vamos por la segunda categoría. Concéntrate. ¿Quién de estos fue un gran actor del cine cómico mexicano? Te voy a dar dos opciones. ¿Guillermo Capetillo o Cantinflas? Cantinflas. ¡Claro! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Ay, qué cuidado! ¡Ay! ¡Ándale, chabón! ¡Esa! Vos sabés que yo creo que tenemos que ponerle César y L a Onur entre los mexicanos. No, compadre, ¿por qué? Somos mexicanos puros. ¡Él viene de Turquía, compadre! ¡Somos machotes! ¿Pero qué tiene? ¡Somos machotes! ¡Nosotros somos! ¿Pero le pueden recibir a un turco entre ustedes? ¿Cómo un turco en un grupo de mariachis, compadre? ¿Cómo es eso? ¿Y acaso los paraguayos nos cantamos también? ¡Pero los paraguayos ponen voz y son truchos! ¡Somos machotes nosotros! Oye, ¿y ustedes por qué andan todos con esa...? ¡Nos vamos a la pescada, Tobatín! ¡Los de aquí no vamos a Tobatín! ¡Ah, se van a pescar! ¡A la pescada con unas cuantas nenas! ¡Ah, bueno! ¡A la Tobatín! La bandera de México, ojo Pedro, la bandera de México tiene tres franjas verticales. Tiene tres franjas verticales en este orden. Roja, blanca y verde, opción 1. O verde, blanca y roja. Te repito, roja, blanca y verde o verde, blanca y roja. Verde, blanca y roja. ¡Sí, señor! ¡Es el patroncito! ¡Perdóneme, jefe! Esto es demasiado simpático. Ahí está la bandera de México.
Pero son pequeñas pistas. Ay, ay, ay. Bueno, pequeñas, ok. Pista. Atención. Siempre quise estar con San Pedro. Pedrito, nos vamos al rulo posiblemente, así que concéntrate. Puedes tener 15 millones, puedes sumar más y te puede ir a lo mejor inclusive al trono. ¿Qué es la quesadilla mexicana? ¿Qué es la quesadilla mexicana? ¿Es una empanada de queso o es una tortilla doblada con relleno? ¿Una empanada con queso o qué hambre que tengo? ¿O una tortilla doblada y con relleno? ¿Qué es? Tortilla. ¡Perfecto! Bueno, Pedro, caramba. Muy bien, gracias, mexicanos. Gracias, mariachis. Ándale. Muy bonito el Pedro, ¿eh? Ah, ¿te gusta? Muy lindos ojos, ¿eh? Dame tu número. ¿Qué te pasa, macho? ¿Qué te pasa? No, pero para ¿qué te pasa, compadre? Los cuatro de stripper, compadre. Ándale. Nuestro mexicano rompió muñeca de repente. Es que es muy simpático. Ustedes no se dieron cuenta. La música mexicana entran todos con pistola, revólver, son todos machotes y después dice, me dejó mi mujer, la quiero, la extraño. Se pasan llorando, ¿cierto? Bueno, vamos. Uno, dos, tres, fuego. Impresionante la visita del señor Pedro Avanti a sus 15 millones de guaraníes. Ahora me acabo de cruzar por la cámara para sumar 40 millones de guaraníes. 55 millones de guaraníes. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Seguimos jugando? ¿O te vas al trono? A seguir. Vamos a seguir. Muy bien. Fuerte aplauso para Pedro. Y atención. ¡Epa! ¡Vamos al aplauso para la bona! ¡Epa! ¡No! ¡Parana! ¡No! ¡Impresionante! Pedro, esto no es de este mundo, ¿será? ¡Hola! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás, Pablo? ¡Qué linda, bona! ¡Bienvenida! ¡Qué lindo participante, bienvenido, Pablo! ¡Te presento a Pedro! ¿Cómo estás, Pedro? ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante! Sí, pónganse acá adelante los dos, por favor, Pedrito. Yo... De las manos, Pedro. Yo creo que esta... La manito, por favor. Sí, no, parana. ¡Qué bárbaro! Ah. Impresionante. Pedrito, ¿sí te conviniste con tu novia? Sí. Ay, 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 ay. Bueno, pero ella te va a entender porque la bona puede ayudarte a duplicar el dinero. Sí, después comparto con ella. ¡Claro! ¡Muy bien! Un fuerte aplauso para Pedrito. Bueno, puedes tomar asiento, Pedrito. Con el permiso de la novia, Pedro. Claro. La bona tiene que mimarte mucho para poder distraerte. Pero vos te concentrás aquí, pensás en la pregunta y en tu novia. Lo que ganes se va a duplicar. Esperemos que... Ay, ay, ay. A mí me pone nervioso, no sé a vos. Esta categoría se llama ¿A qué lado del plato va el celular? ¿A qué lado del plato? ¿Cómo se llama el arte de comportarse en una mesa? ¿Se llama etiqueta o se llama protocolo? Etiqueta. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Se nota que estás enamorado, Pedro, ¿eh? ¿Sí? Solamente pensás en tu novia. Impresionante. Los cubiertos puestos en forma paralela en el plato. No, Dios mío. ¿Se le ve o no se le ve al novio? Es porque está muy fría la mano nomás, mi amor. Ah, porque está muy fría. Ah. ¿Cómo Dios era mío. Mismo la pregunta? ¿Cuál de las dos es la novia? Porque las dos están enojadas. Ah, ¿y vos sos su hermana? ¿No? No. Ah, porque las dos están enojadas. ¿O a vos te gusta Pedro? ¿Eh? Por si acaso no mira atrás. Los cubiertos puestos en forma paralela al plato indican que usted... ¿Quiere el próximo plato o que ya terminó de comer? Si uno pone de forma paralela, ¿quiere decir quiere el próximo plato o quiere decir que ya terminó de comer? ¿Qué quiere? ¿El siguiente plato? Sí. No. Ya no te puedes equivocar, Pedrito. Concéntrate, por favor. Yo sé que la bona es complicada, pero... En la mesa... Ay, ay, ay. El vaso se toma con la mano derecha. Mira, Pedro, así levantando el meñique.
¿Eso es lo correcto o no es lo correcto? No es. Cuando uno agarra así, ¿es correcto o no es correcto? Es incorrecto. No. Incorrecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. Y ahora sí, pon el rulo y puede duplicar. Puede duplicar el monto. Fíjate que hay todavía 100, 200, todo. Ya tenés 55. Desayunar como un rey. Almorzar como un príncipe. Y cenar como un mendigo. ¿Qué significa esta frase? ¿Es una estrategia para adelgazar o que el dinero se acaba durante el día? ¿Es una estrategia para adelgazar o que el dinero se acaba durante el día? Que el dinero se acaba. Que el dinero se acaba durante el día. ¡La Mona! Vino desde su baticueva para apoyar a Pedro, para duplicar el rulo que estaba ahí dentro. Pero lastimosamente te mandó a casa. ¡Avanti! Despedite, por favor, de la Mona.